Aquí, pues, mucha ilusión para poder entrar en las próximas convocatorias, que nos jugamos mucho, puede ser muy bonito y con muchas ganas y a seguir aprendiendo. Se nota que crecemos, que nos ponemos más fuertes, pero después lo que es el juego es más o menos lo mismo porque mantenemos el mismo grupo. Y es duro, pero bueno, te vas adaptando. Allí es un cambio importante porque es un distinto juego, pero uno se adapta bien, los compañeros muy bien y nada, seguir creciendo como futbolista. Me han acogido bien, después el fútbol es verdad que es diferente, un poco más directo, pero hay que adaptarse. Y allí en Inglaterra solemos entrenar por la mañana, después de los entrenamientos pues comemos todos juntos allí en la ciudad deportiva y después tenemos, algunos días tenemos clases de inglés, otros días de otra cosa y así. Nosotros despertamos a las 8 de la mañana, tenemos el colegio a las 8 y media en la ciudad deportiva que nos viene a recoger un autobús, yo tengo 2 horas de italiano mientras los demás dan clase, luego a las 10 entrenamos por la mañana, comemos y por la tarde otro entrenamiento. Y luego ya vuelta al hotel. No, al ser extranjero saben que hemos dejado a la familia, que a los amigos, saben que se nos hace más difícil y por eso están más encima de nosotros. Y a mí la verdad que todo muy bien, me han acogido muy bien, el entrenador también muy bien. Y te formas también como jugador allí, me he formado aquí en el Real Madrid, allí son mezclas y así vas creciendo como futbolista. El fútbol allí en Italia es como parecido a Inglaterra, como el de Pozzo, que es más directo, más cuerpo a cuerpo, y la verdad que al fin y al cabo se echa de menos jugar aquí como en España, pero uno se adapta y nada. Yo lo valoro igual, creo que venir a la selección española es una oportunidad muy bonita y que tienes que aprovecharla, y cada convocatoria tiene que ser igual y con la misma ilusión. Como dice mi compañero Pozzo, igual. Hay que disfrutar esta oportunidad que es única, seguir creciendo y trabajando para poder estar en las siguientes, que la verdad que es algo increíble. El ambiente y todo muy bien, el grupo se mantiene con los que estábamos en el año pasado, la sub-16 y sub-17, el juego como siempre, somos fieles a nuestro estilo y nada, a prepararnos fuerte y a hacerlo lo mejor que podamos. Sí, claro, todos los rivales van a ser fuertes, duros y hay que ir bien preparados. Y si jugamos como sabemos, yo creo que no debe haber problemas, pero hay que estar concentrado y hacerlo como nosotros sabemos. Sí, sí, yo estuve contra Alemania y contra Suiza y eran unas selecciones muy fuertes que la verdad que después de volver a, en este caso al Rayo, mi antiguo equipo, pues me hizo mejorar bastante porque eran equipos fuertes y con equipos tan fuertes nunca había jugado y nada, me hizo madurar y ahora en Italia igual, son todos muy fuertes y todo, pues todo bien.